Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negué, yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste, preferiste. Pero ¿cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viviste siempre el Estado no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, ¿por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, esto era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la porque entiendo pasado, que si estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo. Por eso. Porque en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza.